Ay. Bueno, adelante de dos, te cedo la palabra, no sé si te quiere decir. ¿Qué tal? Buenas Adelante, noches, Jorge. ¿Me herederos. escuchas? Sí, ¿Me claro que sí. escuchas? Buenas noches. Sí, sí te Buenas noches, ¿cómo escuchamos. estamos? Sí, buenas noches. Bien, ¿Qué bien, tal? mira, gracias. Ok, gracias, gracias ahí por dejarme participar. Fíjate que es algo indignante lo que pasó el 9. Sí. Pues la persona que estaba ahí platicando, Silén García, es una persona que en Veracruz, como dices tú, lo conocemos todos los que estuvimos ahí en Veracruz, las Sí. veces que acarrió a la comunidad para ofrecerla a Javier Duarte de Ochoa, ¿no? Entonces, Otro hoy, criminal. un criminal, un criminal. Yo en mi último video yo puse ahí que yo tuve un amigo que era fotoperiodista de la revista Proceso, se llamó Rubén, él se llamó Rubén y su esposa y su novia se llamaba Nadia Vera, Rubén Espinosa y Nadia Vera. De hecho, Lo mataron a él, ¿no? Creo que sí. a él lo mataron. Hay un Sí. un documental que se llama A Plena Luz, fue en la colonia Narvarte, a él lo seguían, Sí. hasta a él lo seguían a su casa en Xalapa, Veracruz. Entonces él dijo, me voy a ir a la Ciudad de México, ahí voy a estar seguro, pero hasta allá cayó la mano del criminal Javier Duarte de Ochoa, amigo íntimo de Silén García. Si yo esto lo quiero recalcar por si algo llegase a pasarme, el principal sospechoso es Silén García. ¿Por qué razón? Porque Silén García es participante de muchas cosas que en su momento hizo Javier Duarte de Ochoa. Él tenía puestos y sigue conservando ahí puestos en el estado de Veracruz, pero ya no al grado que tenía antes, porque anteriormente pues estaba el PRI, hoy ya no está el PRI, gracias a Dios, ¿no? Pero lo que te quiero decir es eso, o sea, lo más las migajas de veracidad que todavía tenía la luz del mundo, se perdieron el 9 de agosto con Silén pidiendo aplaudir a una persona que está en la cárcel, ¿no? Sí. En lugar de decir otra cosa o pedir oración por él, no sé, otra cosa, pidió que se le aplaudiera, ¿sí? Entonces, ellos prácticamente lo que decía el video, están mencionando la fe en Cristo Jesús, algo que no tienen nada de la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, ellos me comentaron últimamente ahí en mis videos, han estado fuertes críticas, después del video que hice, el que te comento, que hablo de Rubén Sí. Espinosa, y me comentan ahí que me vaya, que me calle, pero te voy a decir algo, o sea, yo me callaría y todo si ellos dijeran prácticamente que ellos no son gente que está sirviendo a Dios, están engañando a las personas con que Jesucristo y mencionan a Jesucristo, cosa que no conocen a Jesucristo. Este es un Jesucristo hombre llamado Nazón Joaquín, ¿sí? Y Sí. hoy en día lo que yo veo es que Silén está en la cúspide y hoy es la autoridad de Silén la que está en la hermosa provincia, no es la autoridad de Nazón, sino que es la autoridad plena de Silén García. Y su padre, y su padre. Ya. Hay que aclararlo esto, porque su padre también tiene muchísimo poder, al igual que Silén. Y fíjate, no sé si lo que le estaba comentando hace un momento a Dante es de que él tuvo la osadía y ni siquiera una autoridad que tiene poder, él mencionando al apóstol de Jesucristo. Imagínate relacionando a Cristo con un depredador sexual. Y nadie tuvo el valor de levantarse y decirle, ¿sabes de qué? Delante de mí no vas a insultar la inteligencia de al menos mía no, pero no tuvo el valor, nadie tuvo el valor de decir eso. De menos hubiera dicho mejor el director general, ¿no? Exactamente, No, y ya, exactamente. y mira, y ya los políticos dirían, bueno, si estos cuates quieren tener a este delincuente confeso como su director general, bueno, es problema de ellos. Pero efectivamente, la verdad yo no había pensado en eso, profe, pero al estarle diciendo el apóstol de Jesucristo, pues sí es una burla, realmente, es una Sí. burla para los políticos, aunque como tontos se quedaron callados, ¿no? Y es una burla, pues, para todos en general. Exactamente, exactamente, porque estamos hablando de personas que representan la autoridad.
y que tienen, aunque sea, fueron representantes de, pero llevan cierta autoridad. Entonces, el hecho de decir todavía honorable e inocente, o sea, por favor, ahórrate esas palabras, pero una vez más, esto va dirigido prácticamente al miembro de banca. Pero lo que a mí me indigna en cierta manera es de que ahí estaba presente la autoridad y aún más la directora general de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, que se supone que debería de estar representando los valores y la dignidad del ser humano, estaba apoyando con su presencia la pederastía de menores de edad. Eso es muy grave. Adelante, Heredero, no sé si tengas algo que... Sí, mira, la verdad es de que es triste ver que la hegemonía de Silén, y digo de Silén porque es la cabeza visible, porque su padre le ha cedido la batuta en el grado de obispo y todo, y es el que está hoy al frente, prácticamente hoy el nuevo apóstol es Silén García. Sí, él es el que ordena, él es el que pone, él es el que hace todo. Y lo más sorprendente aquí es de que los hermanos de Veracruz, sí, están ahí conociendo a Silén, y gran parte, no solamente los hermanos de Veracruz, sino conocen que Silén es un manipulador, es un mentiroso, dice tres mentiras cada frase cuando habla. Entonces, es impresionante ver esto, y como dijera Páramo, ahí está Silén dándoles de comer basura, y ahí está Páramo, come y come y come y come. O sea, eso es bastante difícil. Ellos, claro, son libres de estar comiendo esa basura, sí, que les presenta Silén, pero no son libres de estar diciendo que esa basura proviene de Dios. Ahí es cuando esto molesta y cuando esto indigna a las personas que han salido de la luz del mundo y que, como yo, hemos tenido el privilegio, el deseo de seguir conociendo de Dios, porque hay que ser honestos, cuando estábamos en la luz del mundo no conocimos nada de Dios, pero los que salen y hoy son ateos gracias a las mentiras de la luz del mundo. Exactamente. Exactamente. Yo creo que ese pensamiento tú también lo apoyas, Dante, porque de alguna manera yo te he oído comentar de que, bueno, si muchos de nosotros ya de alguna manera hemos perdido la fe o no creemos en ciertas o tal o cual religiones, es gracias en gran parte al adoctrinamiento y las mentiras de la luz del mundo. Sí, bueno, yo en lo personal creo en Dios, pero yo no creo en ninguna institución religiosa. Exactamente. Pero yo creo que en gran parte viene a raíz de tanta maldad, de tanta mentira que tú pudiste ver dentro del mundo. Sí, claro. Porque al menos sí, a mí me pasó así. Yo vi, sí, robos, vi estafas, vi crímenes, vi maldad en los encargados, o no se diga Nazón, no se diga Samuel, con los testimonios que te digo que a mí me han llegado y que de alguna manera me dan lujo de detalles y me han llegado a decir, fíjate, esta persona que se comunica conmigo, me dice, profe, yo pensé que a mí, lo que me hizo a mí Samuel, había sido una bajeza, había sido de lo peor. Dice, pero no, nos hemos hecho un grupo y nos juntamos, y hay otra persona que me ha dicho, lo que a ti te hizo no es nada a comparación de lo que a mí me hizo. Entonces, para que nosotros veamos el grado de maldad que hay en estas personas y que hay familia, hay amigos, hay vecinos que todavía creen esa idea de que el líder Nazón va a estar allí y les va a perdonar pecados, y esos pecados se los va a cargar él en su espalda, y que Dios te va a perdonar todo eso, y que todavía utilizando el nombre de Jesucristo y engañando a las personas que todavía él tiene el poder para bendecir tanto el pan y el vino, eso de verdad se me hace aberrante. Y qué triste que las personas no puedan ver desde ese punto de vista. No porque nosotros lo digamos, sino porque allí están las evidencias y es la verdad. Adelante, Heredero. Nada más rápido, antes de que te vaya algo cortito. No sé si me daba risa, coraje, pero Kazuki, y ahí tengo también el recorte de video, no sé si lo dijo de él o estaba leyendo un comentario, pero decía o dijo, aunque mi padre en la fe Nazón se declarara culpable de delitos graves de abuso sexual, él seguirá perdonando mis pecados.
Exactamente, exactamente. Yo recuerdo, yo creo que todos acordamos de cuando recién Nazón se declaró culpable, salió el pastor Rogelio Rojas y dijo, ok, tenemos que darle vuelta a la página y ahora sí, el que se quiera ir, que se vaya. Oye, o sea, si no son moscas que estás corriendo, o sea, son familias, es vidas que ha defraudado, son vidas, años que han Vidas perdido. desilusionadas. Exactamente, y todavía los tratas de esa manera, como quien dice, le das una patada para que ya se vayan. De verdad que todo esto es muy, pero muy indignante. Adelante, Heredos. Dijera el señor Páramo, dame más, dijera de comer basura, ¿no? Dame más en esa circunstancia de lo que decía Dante. ¿Cómo es posible que una persona, aunque se declarara culpable, aunque todo pasar la siguieras tú diciendo que esa persona te va a perdonar los pecados? Pero lo que dices tú es una gran verdad. Mira, el 9 de agosto, supuestamente, y el 15, se abrazan y se dicen que se quieren mucho. Incluso, no sé si se acuerdan ustedes, que intercambiábamos teléfonos, Exactamente. correspondencia. Sí. Pero mira, cuando un hermano de estos te dice, oiga, ¿sabe qué? Mi hija fue abusada, o mi hijo le pasó esto. En ese momento, si hablas mal de la cúpula, te corta ese supuesto amor Sí. que él decía tener hacia ti. O sea, es algo que es falsedad tras falsedad. Entonces, eso de que hablas y leen y que dices y leen una mentira cada segundo, es algo que les gusta a ellos porque ellos también lo replican con los demás. Es decir mentira tras mentira tras mentira. Sí, yo les he dicho que han hecho de la mentira su cultura como una forma de vivir y Su no vamos muy doctrina. le sí, y no vamos muy lejos. Tal pareciera, al menos a mí, que me pescaran en una mentira o que yo dijera una mentira y que me descubrieran, a mí lo personal me daría muchísima vergüenza, pero tal pareciera que a estas personas ni siquiera los inmuta. Es decir, se han convertido en unos mentirosos patológicos, así que no les interesa. Tú eres testigo de eso, Dante. Tú Sí, eres testigo de eso. exactamente. Exactamente. Mentira tras mentira, no saben ni cómo tapar un hoyo de mentira, destapan uno para tapar el otro, pero siguen sus hoyos. Y como tú dices, como si no se inmutan, ellos como si nada. Y como dices, uno sí se sentiría avergonzado, apenado, pero estos no. Y es que ellos, un Silem García, un Gerardo Ortiz, yo creo que a ellos no les importa quedar como tontos ante la sociedad mientras queden bien con su feligresía, mientras estén como héroes ante su feligresía y obviamente manteniendo engañada a la feligresía. No les importa quedar como tontos en una entrevista, una vocera, Sara Pozzo, diciendo que son 3.5 millones en México, pero el otro vocero oficial, Silem García, diciendo que son 1.8 millones. Quedan los dos en total contradicción, quedan como tontos ante la televisión pública, pero pareciera que no les importa, ¿no? Exactamente, exactamente, pero no sé, es parte, bueno, de ellos yo no puedo decir que es adoctrinamiento, porque a la maldad se les mira a flor de piel, eso ya es Exacto, maldad. de ellos es maldad, de ellos no es adoctrinamiento. Yo siempre digo esto y bueno, yo los clasifico así. No sé si Herederos el Padre acuerde conmigo. Yo clasifico, por ejemplo, Gerardo Ortiz y Kazuki están en el grupo de los engañadores, Sí. de los que hablan mentira, pero sabiendo que es Maldosos. mentira, de maldad. Y Sí. en el otro grupo pongo a Vilchis e incluso a Páramo, pongo a Vilchis y a Páramo, que ellos también hablan mentira, pero no por maldad, sino porque ellos creen que es verdad lo que están diciendo. Exactamente. Pero no sé, no sé. Yo creo que la situación, yo lo puedo ver en los jóvenes. En los jóvenes, ya son muy escasos. Y yo sé que conforme vaya avanzando el tiempo, y de que Nazón no salga, no salga, no salga. Y todavía, si lo está requiriendo una dependencia federal de los Estados Unidos, entonces no puede permanecer la luz del mundo como institución así. Entonces tendría que venir otro engaño mucho más descarado que a lo mejor va a ser que ni nosotros lo pudiéramos imaginar. Pero a este punto, al miembro de banca que de alguna manera cree en todas esas mentiras, estoy tan seguro que si les dijeran,
¿Saben de qué? A mí me habló el apóstol de Dios, un Gilberto García, un Silem o un Benjamín, que le dijera, ¿saben de qué? Tuve una conversación con el apóstol de Jesucristo y él me dijo que Dios habló con él y le dijo que se iba a transfigurar e iba a estar en el cuerpo, vamos a decir, de Vilchis. La feligresía se lo va a creer, se lo va a creer. Y es muy triste porque hay cosas que nosotros sabemos que pueden ser, no pueden ser. Eso va aunado con el adoctrinamiento que han estado recibiendo desde la niñez, como estábamos viendo en el video. Pero ojalá, hay ocasiones que me desespero, yo creo que todos nos desesperamos, pero ojalá y que conforme vayan pasando el tiempo, más personas y más personas vayan abriendo los ojos, porque al final de cuentas eso es lo que nosotros deseamos. Yo veo que, por ejemplo, el canal de Herederos del Padre toca muchos aspectos religiosos desde una perspectiva lógica y sana. Entonces, yo me puedo imaginar el coraje, el enojo que él ha de tener al ver todo este tipo de inmundicia que está saliendo de la luz del mundo y que de alguna manera nosotros pertenecimos allí. Adelante, Herederos. Pues mira, profe, hay veces que uno guarda la fe, la esperanza en que si todo va saliendo mal, que te regreses a servir al Señor, que tan siquiera le des un foco de esperanza a las personas. Pero no, en lugar de entrar a Guatemala, entras a Guatepeor, ¿no? Entonces, sí. Mira, la realidad es de que yo he querido dejar de estos temas y voy a procurar enfocarme en lo puro doctrinal, pero sí te voy a decir algo, he comprobado que la organización La Luz del Mundo no tiene nada de Dios, lo más mínimo que tenía lo han perdido con la dirección de Silén García. Es una organización de carácter que no tiene nada que ver con Jesucristo, por eso no tienen por qué andarlo mencionando cada rato, es otro Jesucristo. Digan Jesucristo mi Nazón, Jesucristo mi Nazón, o Jesucristo mi Silén, pero no el nombre poderoso del Señor Jesús. Entonces, imagínate estas circunstancias, o sea, no es una iglesia cristiana ni seguidora de Jesucristo, el Hijo de Dios, eso es prácticamente comprobable, es una religión a base de mentiras, y el único dueño de la mentira, el único engañador es Satanás. Entonces, que ese es su Dios, prácticamente, ese es su Dios. Y por ejemplo, son acusadores como Satanás. Estaba por ahí el caso de este pastor que han estado atacando, que se llama, ¿cómo se llama? Que es de Nayarit, Isaac Fuentes. Entonces, Isaac Fuentes, sí. Todos pusieron el grito en el cielo, no, que Isaac, que esto y que el otro, y que Isaac. O no ver la paja en el ojo del demás, es un acusador como Satanás, pero no ves que tu líder está encarcelado. Exacto. Por crímenes confesos y por cosas detestables. O sea, eso es lo que no logras ver. Es algo impresionante. Pero yo creo que hoy en día la gente, la feligresía que ha ido a Guadalajara a celebrar esa mentira, se han dado cuenta que las personas que ellos consideran inmundas, las personas que consideran gentiles, esas personas los ven con los ojos de una verdadera irritación de seres humanos que han perdido el corazón, que han perdido la mente, y los ven con algo de lo que son realmente, gente totalmente manipulados, que van a la mentira y que comen pura basura, se alimentan a diario de esa basura que hoy en día les están ahí sembrando día y noche, a las 5 de la mañana, a las 8, a las 12, a las 3, a las 6. Entonces, hoy cuando suben ellos a un autobús, cuando ellos van por una calle, las personas los señalan, porque se dan cuenta las personas verdaderamente. Aquellos que dicen que están ciegos son los que tienen más luz para ver que sí, ellos mismos. Exactamente. Sí, mira, pues yo sé que tú eres de Veracruz y que de alguna manera pues tienes más contacto con y yo recuerdo perfectamente el periodista que tú dices, que de alguna manera se fue al DF y hasta allá alcanzaron los tentáculos de esta persona delincuente.
ignoro si todavía estará presa o no, como es Javier Duarte. Recordemos que el estadio Luis Pirata Fuente fue cedido a Nazón para hacer proselitismo allí, al amparo de ese gobernador, y que de alguna manera Silem estuvo presente también allí. Y recuerdo perfectamente, a lo mejor tú recuerdas también, Dante, de que Nazón le dijo a Javier Duarte: este pueblo estará a sus órdenes para cuando usted lo necesite. Prácticamente se lo ofreció. ¿Me deja decir algo ahí? Me gustaría añadir algo ahí. Nazón, cuando pasó eso, dijo algo. Fíjate, dice la palabra de Dios que el profeta que diga una profecía y no se cumple, el tal es mentiroso, es de Satanás. Y dijo él: yo voy a regresar a este lugar, dijo él, aquí estaré el año que viene, en este lugar. O sea, que pensaban hacer otro evento ahí en ese lugar, y ya no va a regresar, ni regresó. ¿Sí me voy a entender? Sí. Adelante, Dante. Sí, buen punto. No regresará. A ver si no los de Luz del Mundo van a decir que va a regresar, pero en 20 años, ¿no? Nazón Joaquín incluso sí le llamó mi amigo Javier Duarte, sí. Que desde tiempos de Samuel Joaquín, que hemos tenido una gran amistad, pues sí, una gran amistad con otro delincuente como es Javier Duarte, bien lo sabemos, ¿no? Exacto. Javier Duarte, un corrupto asesino, que ahora sí sé que cayó preso, no sé si siga preso, yo supongo que sí, ¿no? Pero esos eran los nexos, vínculos que tenía Luz del Mundo. También por ahí tengo un video, no sé si Herederos del Padre ha visto este video, donde un diácono está diciendo que desde tiempos de Aarón, y pues obviamente en Samuel, la mejor opción era el PRI. Y a Luz del Mundo se le incitaba a votar por el PRI, porque pues ellos ya tenían pues sus amigotes, ¿no? Pues como estamos diciendo Javier Duarte, ya tenía sus amigotes, entonces ¿qué le dice a la feligresía? ¿Saben qué? Pues voten por el PRI. Y este mismo diácono, ese está diciendo, dice, que porque alguien le decía a Samuel, me imagino que algún ministro, que no, que hermano Samuel, que son corruptos, que son ladrones, y que Samuel respondía: ¿acaso no saben que yo lo sé? ¿Acaso no saben que son corruptos? Sí, yo sé que son corruptos, pues son gentiles, que no sé qué, pero ellos, gracias a ellos, tenemos nuestras libertades religiosas. Así engañaban a la feligresía diciendo que gracias al PRI tenían libertades religiosas, que porque si llegaba otro partido, en especial el PAN, que lo consideran un partido católico, y que irónicamente Rogelio Zamora Barradas fue diputado también del PAN, o sea, sí, que Rogelio Zamora sirvió y le besó los pies al Papa, porque así decían, el PAN le besa los pies al Papa, sí, pues Rogelio Zamora le estuvo besando las patas al Papa, pues entonces así le decían a la feligresía: voten por el PRI, porque el PRI, gracias a ellos tenemos lo que ahora tenemos, libertades religiosas. Si viene el PAN, no sabemos qué va a pasar. Entonces, esa es la manera en que están coaccionando el voto. Y pues no vamos lejos, ahí está, ya que mencionan a Silem García y a Gilberto García Granados, pues no estaba ahí Gilberto García Granados en el sótano del Templo de Betel coaccionando a los ministros y encargados de grupo para que coaccionaran a toda la feligresía para votar por dicho candidato. ¿Acaso eso no es coaccionar, Gerardo Ortiz? Sí. ¿Eso no es coaccionar lo que están haciendo tus patrones o tus jefes o no sé qué son, tus hermanitos en Cristo? Claro que eso es coaccionar. Claro que eso es jugar entre poder político y religioso. Y por cierto, por ahí apenas hoy en la mañana estaba revisando algunos videos que tengo ahí y tengo un cortito pedacito donde alguien, no recuerdo el nombre de este, creo que es un sociólogo, y menciona eso sobre, ¿cómo lo llama? Como este vínculo perverso entre poder político y poder religioso. Sí. No, sí. Que yo te ayudo y tú me vas a ayudar. Y a ver si te mando ese recorte, está cortito, sobre que está mencionando eso. Adelante. Sí, mira, yo creo que vamos a ir cerrando, ya van a ser las 2 horas. Hay una situación muy peculiar. No sé, Heredero, si estuviste escuchando un poco, pero hay una situación en la cual el niño que nace adoctrinado, el joven, pues llega un momento que se descontrola, porque pues no llevó una salud mental normal por estar adoctrinado. Entonces, claro, hay ocasiones que ese descontrol lo hace caer en equivocaciones. Y tanto la doctrina de la Luz del Mundo como el Padre
lo empiezan a acusar que es parte de Dios por haber dejado la luz del mundo, o que un sinnúmero, creo que ya todos sabemos. Pero al final de cuentas, tanto la luz del mundo como institución y a través de ese adoctrinamiento, así como sus padres, no quieren agarrar esa responsabilidad. Y entonces el tema de hoy estábamos tocando ese punto, que de alguna manera el joven o el niño que de alguna manera fue adoctrinado y que no creció de una manera normal, el padre debe de entender que él debe de agarrar cierta responsabilidad por eso. ¿Por qué? Porque no creció en un ambiente, vamos a decirlo así, como cualquier otro ser humano, y que al final de cuentas todo conlleva a lo que tú estabas comentando también. Este tipo de personas perversas como Silem, como su papá, y ahí andan otras, creo que también la esposa de Silem anda de política en Veracruz. Es regidora de Jalapa. Exactamente. Sí. Entonces, de alguna manera, estas personas malvadas tratan de controlar al niño, al joven, para siempre buscar los intereses personales de ellos. Y ahorita que tú estabas diciendo de acerca de Silem, él siempre, siempre va a buscar sus intereses personales, y sabe bien que por sus propios méritos jamás los va a conseguir. Entonces utiliza, porque esa es la palabra correcta, utiliza a la feligresía, y no nada más él, muchas otras personas como el senador, ¿cómo se llama? Israel Zamora Guzmán. Todos ellos utilizan al miembro de banca para satisfacer sus deseos personales, sus metas personales, sus intereses personales. Entonces, como un último comentario, sugerencia, ¿qué pudieras aportar ya para irnos despidiendo? Adelante, herederos. Pues mira, prácticamente yo creo que Silén es ese niño que creció desde pequeño. La verdad es de que no dudo que haya tenido una progenitora que lo educó bien, pero cuando fue creciendo en esa fe, se dio cuenta que, bueno, al final no estuvo con, no sé en qué momento de su vida, ya ella no había estado con él, pero fue creciendo de llegada a joven, pues ahí están sus testimonios, en el niño artillero, en la iglesia de Francisco Canal. Entonces, él se dio cuenta que todo eso que predicaba su padre era una mentira, y convirtió su vida en pura mentira. Él es una figura hecha al molde de lo que su padre quiso que fuera. Pero hoy Silén es un hombre mentiroso, es alguien que su vida es decir mentira. Esa es su vida, la mentira. Y los hermanos de Veracruz conocen bien a Silén. Sí, entonces, por ejemplo, te voy a decir algo. Rubén Espinosa sabía que Javier Duarte era un delincuente y lo expuso como el delincuente que era. Sí. Y ya no vio a Javier Duarte en la cárcel, no lo vio, lo mataron. Y eso nos puede pasar a ti, a mí, a todos, porque esa escuela, esos amigos de esa calaña son Silén. Entonces, pero yo estoy seguro que Silén también va a estar en la cárcel. Tal vez yo no lo logre ver, pero ese es su destino, porque es un hombre perverso, mentiroso. Y aparte está el crimen de Silvia Orozco y otros crímenes que no se han aclarado, muy cercanos a él, y todavía en esa colonia donde se perpetuó ese crimen, él se levanta con una autoridad de maloso a estar diciendo mentiras en ese pleno lugar donde se cometieron crímenes. Exactamente. Y pidiendo aplausos para el delincuente confeso. ¿Él fue el que pidió los aplausos? Exactamente, él. Él, y también lo exhibió como el apóstol de Jesucristo. Es lo más aberrante que pude haber escuchado yo, como apóstol de Jesucristo. Sí, oye, herederos, también se dice que Silem era borracho, alcohólico. ¿Eso sería cierto? No sé. Pues mira, yo he platicado con hermanos de ahí de Veracruz, y sí, eso lo afirman. Afirman también que embarazó a algunas muchachas, la obligaron a abortar en la iglesia de Francisco Canal. Ahí tienen testimonio de Silén. Creo que su papá estuvo ahí de ministro 2 veces, en el niño artillero también en Monterrey. Pero yo puedo decirte los testimonios de los hermanos que he escuchado, pero lo que yo te puedo decir es que yo participé en política en Veracruz,
y Silén, sí, todo tenía que pasar por Silén antes. Y Silén solamente manipulaba a los hermanos para venderlos. Los llevó en el tiempo que estuvo Felipe Medina, Macario Medina, en Veracruz, en Francisco Canal, los llevó al auditorio Benito Juárez con mentiras, a todos los hermanos de todo el estado de Veracruz. Los hermanos no sabían ni a qué iban, ¿sí? Entonces, cuando de repente va saliendo Yunes Zorrilla, el Héctor Yunes Zorrilla, que iba de senador, Héctor Yunes Landa, que iba de senador, a contar una historia de que su abuelita había sido miembro de la Luz del Mundo, y que quién sabe qué, y que él también se quería convertir, y después que hasta se iba a bautizar. Y ¿te imaginas hoy a dónde está aquella persona, no? Pero bueno, esa es otra historia, que los que saben bien, tiene una cercanía muy estrecha con Silén, o lo tuvo en su momento, ¿no? Pero el que era amigo íntimo de Silén era Javier Duarte de Ochoa. Sí. Es muy triste toda esta situación, y pues a uno le causa como tristeza, a lo mejor en cierta parte enojo, el que uno se pueda dar cuenta de esta situación y que hay miles de personas que vienen de Oaxaca, que vienen de Chiapas y que de alguna manera siguen creyendo todas esas mentiras. Es muy triste, muy triste, muy triste, y como te digo, le da uno enfado, le da uno coraje, pero bueno, es parte de lo que tenemos que vivir. En cierta manera estamos atados de ciertas, no voy a decir de ciertas manos, pero sí de ciertas cosas que pudiéramos hacer, porque no todo lo podemos hacer, nada más que exponer lo que nosotros consideramos lo justo y verídico. Entonces, pero de ahí en fuera, nada más es lo único que podemos exponer. Pero yo te voy a dar las gracias, Heredero del Padre, por haber venido. Para mí, en lo personal, me gusta mucho, mucho, mucho platicar también contigo, porque pues, siempre hay algo bueno que aprender. Y pues me gusta mucho también cómo hablas y cómo expones. Ojalá y sigamos participando, ya sea en tu canal o en mi canal. Claro, pero gracias. Me gustaría antes de irte, ojalá, y si nosotros nos ponemos a pensar en una teoría conspiranoica, fíjate cómo es impresionante que esta asociación religiosa denominada la organización religiosa que tiene Gilberto García, que se llama Fraternidad Levítica, sí, cómo fue apoderándose de muchas iglesias que hoy quedaron a nombre de ellos, ¿sí? Y después de eso, hoy en día, inclusive muchos ministros están con Gilberto García, obviamente con Silén García, y hizo un contrapeso contra la familia Joaquín. O sea, que si la familia Joaquín quisiera quitar hoy en día a Gilberto, a Silén, no lo puede hacer. No, ¿quién no para a Silén? Nadie. No. Para Silén le cayó como anillo al dedo que Nazón Joaquín esté en la cárcel. No puede andar diciendo que Nazón, hoy en día lo ensalza porque sabe que es como aquella trompeta que tocaba aquel hombre para atraer a los ratones, ¿sí? Sí. Para moverlos, ¿sí? Pero él sabe, ¿sí?, que es una forma de manipulación y quiere llevar todo ese mecanismo para su persona de él. Y eso sí. Se vio el 9 de agosto, donde él habla, donde él expresa, donde él está al frente. Hoy en día, la Luz del Mundo ha quedado en manos de Silén García. Exactamente. Fíjate, Dante, al menos yo no lo había pensado desde ese punto de vista, pero es verdad. O sea, eso de Fraternidad Levítica está a nombre de ellos. Imagínate el poder que ellos tienen. Increíble. Sí, increíble. Pero tanto como que para que Silén quedara como la figura visible, como nuevo apóstol, Silén García, ¿eso también dirías, Herederos? No. No es necesario, no es necesario, porque va a seguir tocando la trompeta al son de que, acuérdate de aquel cuento que decía que en una población llegó un hombre tocando una trompeta y sacó a unos ratones, una plaga de ratones. El flautista de Glamín o algo así. Sí, el flautista. Igual, está tocando la flauta, si leen, no importa que no lo nombren a él como nuevo apóstol, pero él es el líder, claro, él está a cargo. Moviendo los hilos, ¿no? Exactamente. Claro. Sí.
Sí, yo no había puesto a, no me había puesto a pensar eso, pero ahorita que lo trae Herederos a colación, es verdad, es verdad. Él no necesita ponerse como apóstol para empezar, porque sabe él bien que si se pone como apóstol, el negocio se cae porque no le van a creer. No Mira, le sí, van a creer. no lo aceptarían. Mira, pide un aplauso para el apóstol, pero ¿quién es el que está pidiendo el aplauso? Si leen. Entonces, ¿quién es el que hay que aplaudir? Si leen. Él está llevando ese mecanismo hacia su persona. Exactamente. Sí, es verdad. O sea, no se necesita el estar al frente para tener el poder. Esa es una evidencia. Mira, y yo creo que ya lo habíamos comentado anteriormente, Sí, sí, sí. delante. Nazón solo sería la figura, ¿no? Pero quien controla Exactamente. los hilos, ahora sí que sería como el títere, pero a quien controla realmente arriba, ¿no? Sería Silén o Exactamente. Gilbert, ¿sí? Exactamente, ya lo habíamos tocado nosotros anteriormente. Y te imaginas de Nazón en la cárcel con el coraje, ¿no? De No, es los. que mira, si tú te pones a pensar qué persona de la familia Joaquín tiene un cierto estudio que ese estudio le hubiera sacado provecho para generar conexiones y que esas conexiones le generaran poder. Dime alguno que se. Nadie, nadie. Mas sin embargo, las familias que de alguna manera se educaron y tejieron influencias de poder y adquirieron poder a través de esas influencias, ninguno es Joaquín. Vamos a ver, es Israel Zamora, el otro es Silén, como tú estás diciendo, y el otro por ahí, uno que se le ha pedido Almaguer. Entonces, ninguno de ellos es Joaquín, y ellos, por las conexiones que tienen, deben de tener mayor poder que en el mismo Nazón. Fíjate, profe. ¿Y qué diría Benjamín Joaquín de todo esto? Voy para allá, No. me gustaría que analizáramos esto. Fíjate, cuando llegó al poder, Nazón lo apoyó Fraternidad Levítica, es el papá de Silén. Ahorita se me olvidó el nombre del papá de Silén. Gilberto García Gilberto García. 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 Tanto lo apoyó que fue el que le levantó la mano. Entonces había como un pleito entre el grupo de Benjamín y que querían a Benjamín y el de Nazón. Pero el grupo de fue decisivo el grupo de Fraternidad Levítica para levantar la mano con Gilberto García. Por el poder que Entonces, tenía. ese grupo se fortaleció, ¿sí? Y el grupo que era de Benjamín quedó debilitado. Entonces, hoy en día que Nazón está preso, los pastores que en su momento fueron mal vistos por Nazón, hoy no van a pasar por la misma circunstancia. Entonces, ellos procuraron aliarse rápidamente al grupo de Fraternidad Levítica. Entonces, hoy en día no hay nadie mejor posicionado que Fraternidad Levítica y ellos, esa familia que lo representa Silén García. Sí, Pero sería entonces muy bueno. la dinastía Joaquín va a pasar a poder de la dinastía García. No creo, porque aquí estaremos en Bueno, no, juego. no necesariamente la figura apostólica, me refiero Exacto, más bien el en poder. cuestión en poder, en poder. Yo creo que sí, con el tiempo sí. En poder Pero, y creo no que crees. ya pasó. Sí, y no creen que peleen su posición, Benjamín, Uziel. Por cierto, ahorita en la Santa Cena se están mirando estas figuras. Benjamín, Atlaí, Uziel, ¿andan por ahí dando oraciones o no? No sabría decirte, pero aquí no es tanto que peleen el poder, porque aunque quisieran pelear el poder no lo tienen, porque acuérdate que el poder Así viene es. con las relaciones que tú tejiste con figuras que tienen el poder, y acordémonos que el poder viene del poder político, el Aunque poder tenga, político. sí. Aunque tengas el apellido, ya no les va a ser suficiente. No, no le va a ser suficiente, ¿no? Y tiene, Porque. tienen a Macario, a Felipe Medina lo tienen de su lado. Entonces, lo tiene de su lado Silén. Y él es el que está al frente de la otra organización también fuerte. Sí, no, hombre, es como, es con lo que tú estabas diciendo, aquí de Cristo o religiosidad no es absolutamente nada, nada. Todos sabemos que aquí se juega un poder y es poder político, que al final de cuentas, el que teje los convenios es como tú dices, es Silem y su padre a través de Fratrín. ¿Cuántos votos quieres? ¿Cuánto quieres que te mande? Te mando para allá, pero yo voy a adquirir más poder. Eso es poder. Poder y poder. Es muy triste porque, como tú dices, Heredo, si antes quedaba un poquito de religiosidad, ahorita ya no queda absolutamente nada. Y es triste que no lo puedan ver
desde el punto de vista que lo vemos nosotros. Es muy triste. Claro, y vuelvo a repetir, con el que más ganó con estar Nazón Joaquín en la cárcel es Silén García. Sí. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Ojalá y podamos tener. Esto se puso muy bueno. Pero bueno. Quizás se desvió el tema, pero se terminó y está bien. Pasamos a este tema. Sí, es muy bueno. Como te digo, yo no había tomado desde ese punto de vista, pero. Sí, y solo como pequeño dato, que ya lo he hablado en mis videos: Silén García se pasó por el Arco del Triunfo la Constitución mexicana, siendo ministro de culto. También tenía un cargo político, era regidor, y aún buscaba el cargo de diputado federal. Siendo él ungido diácono en 2017, buscaba el cargo de diputado federal en 2018. Eso violentando la Constitución mexicana. Exactamente, exactamente. Bueno, una última reflexión, herederos, para irnos despidiendo y después pasamos a Dante Mandela. Claro, pues una gracias por estar aquí y y sí, te digo, tal vez no me toque ver eso, tal vez más adelante me acarré la misma situación que Rubén Espinosa. No sabemos, la gente esta es peligrosa, sobre todo Silén García, pero yo estoy seguro que los planes de Silén no van a llegar a donde él se ha empecinado a que lleguen, sino que su final va a ser igual que su amigo Javier Duarte, y esperemos por ahí, hay torres más grandes que han caído. Sí. Y Silén ha fabricado su propia Torre de Babel. Esperemos a ver el día, porque Dios no puede ser burlado. Dios les bendiga. Gracias. Un gran saludo. No sé si pudiera hacer la invitación que hice, si está bien, tomar algún video por ahí de algún templo de Veracruz, de lugar donde estés, para probar esta mentira de ellos, que están diciendo que van a estar en sus iglesias toda la feligresía que se quedó. Pero bueno, es solo una sugerencia. Un gran saludo, herederos. Igualmente, Dante, gracias. Hasta luego. Adelante, Dante. Me ha gustado, gracias a ti también, Dante, por haber venido, por haber aceptado la invitación. Se fueron las 2 horas muy rápido y me ha gustado el diálogo, así la verdad, que me ha gustado muchísimo. Una vez más, gracias por haber venido y por haber compartido algo de lo que tú has vivido y de lo que tú has escudriñado y vivencias propias, ¿verdad? Gracias, una vez más te lo doy. Adelante. Sí, no, gracias, profe, por invitarme. Ya saben, yo si me invitan y puedo ir, yo voy siempre apoyando los canales. Lo mismo cuando abro mi canal, pues ya saben que está abierto para todos. Lo que siempre he dicho, trabajo en equipo y a un beneficio hay en cada video, en cada en vivo. Tal vez ya no sé si terminaste todos tus puntos del tema que íbamos a hablar. No, creo que había más. No, ¿verdad? Había más. Yo sé que habían más. Así me pasa a mí, profe. Estoy en un en vivo, quiero como que llevar el tema y después se cambia. Pero al final, si te das cuenta, creo que a la audiencia también le gusta lo que se habla. Sí. Y pues al fin y al cabo es beneficioso todo. Pero sí, profe, gracias por invitarme. Ya sabes, estamos a la disposición cuando se puede. Aquí estamos. Gracias, profe. Buenas noches a toda la audiencia, a los que siguen aquí y a los que escuchen después en diferido. Y pues a los amigos de La Luz del Mundo también. Un gran saludo a los amigos de La Luz del Mundo que están escuchando. Algunos con coraje, se enojan. Otros ya como que diciendo, híjole, pues lo que dijo el profe tiene razón. Híjole, lo que dijo herederos también como que, o sea, ya un poquito empiezan a abrir esa mente poquito a poquito. Un saludo también a todos los amigos de La Luz del Mundo. Bueno, profe, gracias. Un abrazo y gracias. A todos. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final. Ojalá y les haya gustado el en vivo del día de hoy. Quisimos tocar el tema con el que empezamos, pero al final se desvió un poco y de alguna manera creo que también fue beneficioso porque al final de cuentas te da otra perspectiva más de cómo es realmente la institución donde nosotros estuvimos y que fuimos engañados. Y no podemos aceptar ese discurso del cual dijeran, le tenemos que dar vuelta a la página y el que se quiera ir, que se vaya. No, eso no puede ser así, porque estamos hablando de vidas humanas.
Estamos hablando de familias destruidas. Estamos hablando de años perdidos. Entonces, eso no podemos, no podemos permitir que se repita una vez más. Y la única manera de que no se repita una vez más es exponiendo las mentiras, exponiendo los engaños, los fraudes, los crímenes que se han vivido dentro de la luz del mundo y que de alguna manera muchos han quedado impunes. Y una vez más, por las relaciones que se tiene la luz del mundo con ciertos poderes políticos. Pero pienso que de alguna manera, si esta información llega de una manera precisa a los padres de familia, a los jóvenes y a los niños, la única manera de poder cortar toda esta falsedad es previniéndonos, advirtiéndonos, y que de alguna manera sepamos que la luz del mundo es una secta coercitiva que lo único que busca de ti, de tu familia, de tus padres, tus hermanos, tus amigos, de tus vecinos, es únicamente proporcionar el bienestar y los intereses de aquellas personas que están en el poder. Tú como ser humano, como miembro de banca, tu vida, tu alma, tu vida espiritual, no les interesa absolutamente nada, nada. Ellos buscan de ti tu dinero, saquearte tus bolsillos, y buscan de ti el poder político que tú les puedes generar a través del voto que ellos te van a pedir de una manera sutil o muchas de las veces de una manera directa. Estemos prevenidos por este tipo de situaciones y recordemos, estamos ante la presencia de una institución pseudo religiosa falsa, la figura de un apóstol supuestamente que habla con Dios, falso. Imagínate tú, miembro de banca, que vives en hermosa provincia, decir que en mi barrio están saliendo los apóstoles de Dios. Es una total mentira absurda. Decir de mi barrio está saliendo el intercesor de mis pecados, está saliendo el salvador del mundo, es una total falacia. Entonces, yo les quiero decir, recordemos, tú, miembro de banca que estás en hermosa provincia, si te están pidiendo ofrendas, no les des absolutamente nada. Recuerda, un billete falso para un apóstol falso. Gracias a todos ustedes. Recuerden, si les ha gustado, por favor, den un me gusta para que llegue a más personas. Si les ha gustado el contenido, por favor, suscríbanse. No les cuesta absolutamente nada y vamos a estar exponiendo todo. Entonces, una vez más, gracias por venir. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan excelente y reparador noche y que tengan el día de mañana un excelente domingo. Nos vemos y hasta la próxima.